Nos ponemos en pie, vamos a comenzar la banda de nuestro Dios cantando nueva canción. Vamos. Canto una nueva canción. Señor, unirnos a la creación, queremos ver a nuestro alrededor cómo las cosas que tú has creado son bellas, son hermosas y dan alabanza a ti, Señor. Y nosotros también queremos hacerlo de manera consciente y voluntaria, queremos adorarte, Señor, porque tú eres el creador, porque tú eres el sustentador y porque también eres nuestro salvador. En el nombre de Jesús, amén. Tierra y el...
Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Isaías 45:18 dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Os invito a ponernos en pie y contemplar a este Dios y alabarle por lo que Él es. Está
adoración al Señor. No solo eres el Creador, sino también eres nuestro Salvador. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables, que tú dirijas también a Tony al compartir con nosotros y que podamos, Señor, ser desafiados por ella, que podamos tener nuestros oídos abiertos a lo que tú tengas que decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Podéis sentaros. Muy buenos días. Llevo un rato ahí intentando colocarme todo. Creo que a veces tardo menos en arreglarme para salir de casa en colocar los bártulos, ¿no? Muy bien. Es un regalo del Señor, como siempre, estar aquí y además poder ver un montón de gente cada vez más. Esto es siempre un estímulo. Recuerdo aquellas veces que teníamos que hablar a una pared, a una cámara, y bueno, era complicado a veces concentrarse, pero esto es muchísimo mejor. Muy bien, nosotros es el Salmo 19. Es un salmo muy conocido, yo creo que muchos de vosotros, tal vez la mayoría podría citar, si no todo, una gran parte de este salmo de memoria. Empieza con una frase que he puesto como título a este mensaje, a esta predicación: los cielos cuentan la gloria de Dios. Las obras de arte nos dicen normalmente muchas cosas acerca de su creador. Y una de ellas es evidente, y es la capacidad o talento que este creador tiene para hacer esta obra, que muchas veces es una obra única y probablemente irrepetible, probablemente una obra que ninguna otra persona sea capaz de llevar a cabo. Y si además conocemos al autor de esa obra, muchas veces podemos ver en su obra reflejado parte de lo que es el carácter o de que la personalidad de este autor. Ahora, una observación sencilla, aunque no tengamos mucho conocimiento del tema. Yo soy una persona, un inculto en arte, ya lo confieso de entrada, así que no esperéis de mí nada
bueno en este sentido. Pero incluso una persona como yo, con mi poca capacidad, es capaz de entender algo cuando contempla una obra de arte. Y es que detrás de esa obra hay un diseño, hay una inteligencia, hay un trabajo, hay un tiempo y hay un talento y una capacidad para realizar esa obra. ¿Sí? Tengo que reconocer que en el arte moderno muchas veces no soy capaz de detectar alguna de estas cosas. En algunos casos, ninguna de estas cosas. Pero creo que todos nos pondríamos de acuerdo en que contemplar una obra de arte, todos podemos darnos cuenta de que detrás de eso hay un diseño, hay una inteligencia, un gran trabajo en muchas ocasiones, mucho tiempo y mucho talento. Y muchas veces, ¿cuándo se hizo? ¿Cuánto tiempo llevó a hacerlas? A veces no sabemos ni siquiera cómo están hechas o con qué están hechas, pero sí que sabemos que alguien está detrás de ella y que alguien la hizo. El rey David, el autor de este salmo, era en su juventud un pastor de ovejas. Tiempo en la naturaleza. En un cielo sin la contaminación. Está fallando este micro, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, son las cosas que pasan. El domingo que he pasado fue la proyección. Todos los domingos tenemos luchas, así que nada, estamos acostumbrados a ello. Les decía que el David, como pastor de ovejas, como un trabajador al aire libre, había pasado muchísimo tiempo contemplando la naturaleza, muchísimo, de día y de noche. Habría visto seguramente muchos amaneceres, muchas veces el amanecer, que es un espectáculo impresionante. Habría visto seguramente muchos atardeceres y habría visto muchas veces noches claras y despejadas en las que podría ver las estrellas. Hoy en día, desde nuestros pueblos o ciudades, con la contaminación lumínica que hay, podemos ver muchas estrellas en el cielo, tal vez 200, 300 estrellas. Pero he leído que en un sitio oscuro, en alguna zona, en cualquier zona de nuestra tierra, en un cielo oscuro, con un cielo despejado se pueden ver aproximadamente a simple vista unas 3.000 estrellas. 3.000 estrellas son muchas estrellas, ¿verdad? Sin embargo, no son nada comparado con las que hay en el universo. Calculan, porque nadie lo sabe, calculan que solo en nuestra Vía Láctea hay unas 100.000 millones de estrellas. ¿Habéis oído la cifra? 100.000 millones en nuestra galaxia, donde el sistema solar es una cosa pequeñita allí. Pero sabéis, calculan, porque tampoco lo saben, que hay aproximadamente unos 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Si multiplicáis una cifra por la otra, nos da un número seguido de 21 ceros, un 1 seguido de 21 ceros. ¿Sabéis cuánto es esto? No somos capaces de asimilarlo. ¿Queréis una comparación simple y sencilla? Que me recuerda aquel versículo cuando después de que Abraham va a ofrecer en sacrificio a Isaac y obedece a Dios y sucede lo que todos conocemos, que aparece un cordero, Dios le dice a Abraham, haré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Qué número es mayor, las arenas del mar o las estrellas del cielo? Muy bien, Yu. Es que hay alguien que se ha tomado la molestia de calcularlo. Han calculado por el tamaño de una arena, sumando toda la arena que hay entre todas las playas del mundo y todos los desiertos del mundo, y la cifra que sale del número de arenas que pueda haber en esta Tierra es inferior al número de estrellas que hay en el cielo. ¿Qué os parece? La obra de arte que tenemos encima de nuestras cabezas y que David contempló y le llevó a componer esta poesía es algo de una magnitud que ni siquiera podemos llegar a entender. Esta semana había un artículo en El Faro de Vigo, una entrevista a un joven astrofísico de Silleda. También tenemos aquí en Galicia astrofísicos. Trabaja en Santiago. Y este chico, en una de las preguntas de la entrevista era, oye, ¿cuánto conocemos del universo? ¿Qué cifra de porcentaje esperáis? Y él dijo, del 97% del universo no tenemos ni pajolera idea, literalmente dijo. No tenemos ni idea. El 96%, después de que llevamos años investigando. Ahora, el rey David, contemplando el cielo y el universo, encontró que en esa obra de arte había detrás un diseño, una inteligencia, un trabajo, un tiempo, un talento, pero él conocía
al autor de esa obra de arte. Y escribió un salmo precioso, un salmo que nos quedó a nosotros como un regalo del cielo y que en esta mañana vamos a meditar. En él realmente ha sido un salmo que me ha bendecido mucho el poder estudiar y pormenorizar en la idea del salmista aquí. Vamos a leer este salmo, Salmo 19. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. La idea principal que yo encuentro en este salmo es que la creación nos dice mucho acerca de su creador. Pero el creador se ha revelado a nosotros, se ha revelado a la humanidad todavía mucho más a través de su palabra. Y cada persona puede conocer a Dios a través de su palabra. Y he dividido en tres partes este salmo. En primer lugar, los primeros versículos del 1 al 6, encontramos que la creación nos habla de Dios. Del versículo 7 al 9 encontramos que Dios nos habla por su palabra. Y de los versículos 10 al 14 encuentro que su palabra me habla personalmente a mí. La creación habla de Dios. Es importante que tengamos en cuenta al ver este salmo que esto es una poesía. Es poesía hebrea, tiene sus recursos literarios, no es un tratado científico de astronomía, es poesía. Y son expresiones poéticas, muchas veces con recursos que también utilizamos hoy en día y que vamos a ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, las alturas, la atmósfera, todo aquello que podemos ver encima de nuestra cabeza, proclama, como dice aquí, cuenta, proclama de una forma clara y contundente acerca de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La majestad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la sabiduría y la inteligencia de Dios. Todo lo que podemos ver proclama la gloria de Dios, todo. Esa obra de arte que podemos contemplar todos los días, todas las noches, nos habla y nos dice mucho acerca de su creador. La segunda frase es un paralelismo poético. Abunda en la misma idea y dice: el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra firmamento aquí es expansión o cúpula, bóveda celeste, y es el término que se utiliza en Génesis capítulo 1. Y nos dice que anuncia, que revela la obra de sus manos. El salmista nos da ahora una pincelada de que realmente Dios ha puesto, se ha involucrado personalmente en la creación y es obra de sus manos. Ahora hay un versículo que automáticamente salta a nuestras mentes cuando leemos este primer versículo de los Salmos. Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice ahí el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo que denominamos la revelación natural. Todo lo invisible de Dios se hace visible a través de la creación. Y esta revelación es clara, no admite excusas. Hay muchas personas que han decidido negar esta realidad y yo lo respeto, pero no hay excusa. La creación habla de un creador, de una inteligencia, de un diseño, de una sabiduría, de un talento, sin duda, y de una enorme capacidad. Dice el versículo 2,
Dice, un día emite palabra otro día. La palabra emite aquí es, en el origen, en el hebreo, es una fuente de agua. Y esto es una personificación, ¿verdad? Que en nuestros recursos literarios también tenemos personificación. Nos dice el salmista que un día habla con el día siguiente y le transmite este mensaje de alabanza al Creador, y lo mismo la noche. Y lo hace, como dice esta palabra, emitiendo como si fuera una fuente de agua, constantemente, todos los días, todas las noches. El mensaje de alabanza a Dios por parte de su creación es como una fuente que emana agua constantemente, siempre, constantemente. Proclaman la gloria de Dios, nunca la creación, nunca, ni un solo segundo, ni una sola centésima, ni milésima de segundo, deja de hacerlo. Dice que declara sabiduría la noche. La verdad es que en nuestro tiempo también, pero entonces la sabiduría estaba muy relacionada con el estudio de la astronomía. De hecho, si recordáis, muchos de los sabios eran generalmente astrónomos, como probablemente los sabios que venían de Oriente a ver a Jesús. Ahora, también la idolatría tenía mucho que ver con los astros, con la astronomía. Fijaros, vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 5. Nos está hablando del rey Josías, que fue un rey que decidió derribar los altares de Baal y volver al pueblo a la adoración a Dios. Y dice ahí, fijaros, dice, el rey Josías hizo volver al pueblo a Dios. Dice el texto que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. ¿Os suena esto de algo? Hoy no se hace, ¿verdad? La adoración a los astros. Ahora, la sabiduría no está en la creación, sino en el Creador. Y esto es algo que el salmista deja muy claro aquí. ¿Por qué? Porque está hablando de que los astros, las estrellas y todo lo que muchos de sus contemporáneos adoraban son criaturas, son creación de Dios. No son dioses, son creaciones de Dios. Y dice el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Esto es, en la poesía hebrea, es lo que se llama una doble negación. Literalmente este texto dice, no hay palabras, no hay idioma, no se escucha su voz. ¿Por qué? Porque el mensaje que la creación da de alabanza a Dios no necesita palabras. No se necesita saber un idioma para entender este mensaje. No hay palabras ni un idioma, es un mensaje que no es audible, es visible. Y si recordáis el texto de Romanos, es un mensaje que todo el mundo entiende, por tanto nadie tiene excusa, nadie. Dice el refranero español que vale más una imagen que mil palabras, ¿verdad? Yo creo que por muchas palabras que dediquemos a explicar lo que podemos ver en el firmamento, no hay nada más que pararse a ver en una noche estrellada el cielo para darse cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande que es el Creador. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto es un paralelismo sinónimo también, por toda la tierra y hasta el extremo del mundo. Es un mensaje que no es audible, pero que se escucha en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. No hay ninguna persona, no hay ningún lugar en esta tierra que no sea capaz de recibir el mensaje que la creación da acerca del Creador. El apóstol Pablo cita literalmente este versículo en Romanos capítulo 10 y versículo 18. Antes de eso, en el versículo 13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego dice en el versículo 17, todos, seguramente muchos lo sabéis de memoria, la fe proviene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Y luego en el versículo 18 dice, ¿entonces no han oído? Y se le contesta a sí mismo, por supuesto que sí. Y acto seguido menciona estas dos líneas de este versículo. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No tienen excusa. Nadie. Nadie puede negar la existencia de Dios al contemplar la creación simplemente con un análisis libre de prejuicios. Y ahora tenemos un lenguaje poético precioso en el versículo, la segunda parte del versículo 4 y hasta el 6. Dice que es como la luz del sol. No presenta el sol como un dios, sino como una creación de Dios. Es un siervo de Dios, al que Dios, fijaros, dice que le hizo una casa. Esta es una imagen muy bonita. Como os digo, es poesía, no es un tratado de astronomía. El sol no tiene una casa, lo sabemos. Pero él dice que el sol tiene una casa, de la que sale todas las mañanas, alegre, como el esposo que va a ver a su esposa.
Dice aquí, se traduce como gigante en nuestra versión, pero literalmente aquí es la palabra es hombre fuerte, y en la traducción probablemente más ajustada sería un atleta. Sale como un atleta que va a recorrer el camino, que va a recorrer la carrera, y después de haberla recorrido, después de que el esposo ha salido a buscar a la novia, vuelve a su casa, y así todos los días. Es una imagen bonita, ¿verdad? Que el sol recorre siempre el mismo camino, sale de su casa por la mañana y regresa por la noche. Ahora, esta manifestación de la gloria de Dios es visible, porque dice ahí, en el versículo 6, al final, dice, nada hay que se esconda de su calor. Incluso si no puedes ver la luz del sol, puedes sentir su calor. No hay absolutamente nadie que no haya percibido la luz, la presencia del sol, de manera que no hay nadie tampoco en nuestra tierra que no pueda haber en algún momento de su vida haber percibido el mensaje del Creador. Ahora, versículos 7 al 9. De repente, el salmista cambia completamente el enfoque. Está contemplando la naturaleza, está contemplando la creación de Dios y ahora cambia y se centra en la palabra de Dios. Hasta ahora nos ha dicho que la creación proclama la gloria de Dios, pero ahora nos va a decir que ese Dios creador que ha hecho lo que podemos ver y también lo que no podemos ver, es un Dios al que se le puede conocer. Un Dios que se le puede conocer a través de su palabra. La creación nos dice mucho acerca de ese Dios, pero su palabra nos dice todavía mucho más acerca de Dios. Y en las estrofas siguientes tenemos también una figura poética que es el paralelismo sintético, se llama. Esto se usa mucho en los salmos y también en los proverbios. La segunda línea de la estrofa sintetiza la idea de la primera. Y lo vamos a ver. Aquí hay varios términos que hablan de lo mismo, que se utilizan para definir lo mismo, es la palabra de Dios. Tenemos ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor del Señor y juicios. Seis palabras para definir de forma distinta lo mismo, la palabra de Dios. Versículo 7, lo primero que encontramos es la ley del Señor. Aquí la palabra Señor es la palabra Yahvé, el nombre propio de Dios. El salmista utiliza el nombre propio de Dios para que nadie tenga ninguna duda de que la palabra es del Dios, del único Dios verdadero, el Dios de Israel. La ley es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. El término aquí es completo, entero, íntegro, que está completamente de acuerdo con la verdad. La palabra de Dios es verdad y además es completa. Y dice el texto que convierte el alma. El término aquí para convierte tiene la idea o el significado de reanimar o de revivir, restaurar, de reparar, de hacer regresar. Aquí lo que está diciendo es que la palabra de Dios tiene la capacidad de regresar el alma de una persona a su creador. Tiene la capacidad de restaurar mi alma. Tiene la capacidad de reanimar mi alma. Esta es la capacidad que tiene la palabra de Dios. Sigue diciendo, el testimonio es fiel. Y la palabra fiel aquí es firme, seguro y duradero. La palabra de Dios es fiel y dice ahí, para siempre. El término original también es una cosa bastante, bastante interesante. Puede significar padre o madre adoptivo, o puede significar también, tiene el concepto de ser llevado por una enfermera. No sé si os ha pasado esto alguna vez. A mí, afortunadamente, todavía no. Algún día sé que me tocará. Cuando tú confías en tu padre o en tu madre adoptivo o te dejas llevar por una enfermera es porque confías plenamente en esa persona. Y sabes que lo que va a hacer esa persona contigo es única y exclusivamente para tu bien. Y esta es la idea de aquí. La palabra de Dios es para nuestro bien. Sé que muchos piensan que la Biblia es un fastidio, una serie de normas para fastidiar la vida de una persona. Pues es al contrario. La palabra de Dios es algo para nuestro bien. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Dice que hace sabio al sencillo. Conocer la palabra de Dios nos hace sabios. Y no depende, afortunadamente, por lo menos en mi caso, de nuestro coeficiente intelectual. La palabra de Dios puede hacerme sabio. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos. La palabra rectos aquí. Bueno, es curioso que hay algunas traducciones que, fijaros que la segunda frase dice el precepto del Señor.
Hay algunas versiones que ponen preceptos arriba y mandamientos abajo. Realmente son dos palabras sinónimos, mandamientos y preceptos. Son dos palabras que significan lo mismo. Y dice que son rectos, son apropiados, son correctos y alegran el corazón. Porque la palabra de Dios puede traer también alegría a mi corazón. Dice la segunda parte que son puros. La palabra aquí es sincero, claro y limpio. La palabra de Dios es clara, es limpia y además la palabra de Dios limpia. Dice aquí que además alumbra los ojos. El texto es que da luz a los ojos, que esclarece. La palabra de Dios es algo que aclara, aclara lo que es correcto, aclara lo que es apropiado, trae luz en la oscuridad. Y es un término que está puesto en un sentido completamente espiritual. La palabra de Dios es esclarecedora respecto de muchas cosas y cura y es solución de la ceguera espiritual. Es decir, la palabra de Dios también puede abrirme los ojos. El temor del Señor, sigue diciendo el salmista, es limpio. El temor del Señor creo que es un término que tenemos a veces un poquito mal entendido, porque lo identificamos con miedo, porque temor significa miedo, pero el temor del Señor es, como he leído un significado que me ha gustado mucho, es respeto maravillado. Respeto maravillado. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1 y versículo 7? Lo sabéis de memoria. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor. Aquí está metido como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el respeto a Dios, el respeto maravillado a Dios y a su palabra es lo primero que necesitamos para adquirir sabiduría. Dice que es limpio. Y esto es un término que se refiere a la moral. Es moral y éticamente hablando limpio. Hay algunas versiones que traducen esta palabra como bueno, porque la palabra de Dios es buena. Nos dice lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Nos da unos principios correctos. Dice que permanece para siempre. La palabra de Dios es perdurable y el término aquí significa que se mantiene firme. Mateo capítulo 24, versículo 35, Marcos capítulo 13, 31, Lucas 21, 33, el mismo Señor Jesús dijo allí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene el poder y puede darme unos principios para toda mi vida, para siempre. Y sigue diciendo, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Juicios aquí es una palabra, es un término judicial, sentencias, decretos. Y verdaderos significa confiables y seguros. Es decir, la palabra de Dios es verdad, es verdadera, es confiable, es segura. Y dice, todos justos. La palabra todos aquí significa conjunto. Es interesante esta idea también, porque los juicios de Dios son justos y verdaderos por separado, pero en conjunto, la palabra de Dios, toda en su conjunto, también es verdad y también es justa. Y el término también tiene una connotación no solo de que es justo, sino de que hace justo, de que puede justificar. Y como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1, somos, mediante Jesucristo, justificados delante de Dios. Es decir, la palabra de Dios me dice cómo puedo ser justificado delante de Dios. Cuando leo esta expresión y estas expresiones acerca de la palabra de Dios, no puedo dejar de pensar todo el tiempo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice ahí, Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo, es decir, la palabra, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice ahí, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el autor del libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 2, dice, Dios, que muchas veces habló de distintas maneras en otros tiempos a nuestros padres, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y dice ahí, mediante el cual hizo el universo. Hay un ejercicio impresionante que es, puesto que Jesús es el Verbo, la palabra de Dios, sustituir en este salmo
el término que utiliza el salmista para palabra por la palabra Jesús. Jesús es perfecto, restaura el alma. Jesús es fiel, hace sabio al sencillo. Jesús es correcto, apropiado, alegra el corazón. Jesús es puro, alumbra los ojos. Jesús es bueno, permanece para siempre. Jesús es verdad y es justo, y por él somos justificados ante Dios. El cielo habla de Dios, la palabra de Dios nos enseña o nos dice cómo es Dios y nos dice cómo podemos conocerle. Y ahora su palabra me habla a mí. Dice el salmista en el versículo 10 que su palabra, es decir, él mismo, es decir, Jesús mismo, es deseable más que el oro, más que mucho oro afinado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aunque para muchísimas personas en esta tierra no es desgraciadamente la realidad, tiene muchísimo más valor que el oro. Muchísimo más valor que el mejor oro. Dice ahí el oro refinado. Muchísimo más valor. Dice que es más dulce que la miel que destina del panal. Es la mejor, la palabra de Dios es la mejor experiencia que podemos vivir. Mucho más dulce, mejor para nosotros que ninguna otra cosa. Más dulce que la miel. Y dice el versículo 11, tu siervo además es amonestado con ellos. La palabra amonestar significa, según nuestro diccionario, reprender a alguien. Pero la palabra admonestar viene de una palabra latina que significa hacer recordar. Hacer recordar. El término original significa también advertir o enseñar, arrojar luz sobre algo. No es tanto reñir, no es tanto una reprensión, sino una advertencia. Un hacer recordar. La palabra de Dios nos indica cuál es el mejor camino a seguir, pero también nos advierte de lo que vamos a encontrar fuera de ese camino. Las decisiones que tomamos en nuestra vida traen consecuencias. Y aquí, en la palabra de Dios, lo que hace con nosotros es precisamente esto. Nos muestra cuál es el mejor camino y también nos dice qué es lo que hay al final del camino que decidimos recorrer. Y dice ahí el versículo, en guardarla, que significa atesorarla, significa prestar atención, significa retener en la memoria, hay grande galardón. El término original para grande galardón aquí es recompensa. Pero no es una recompensa en el sentido del premio. No es si te portas bien, te voy a comprar una bicicleta, o si apruebas todo. Es una recompensa consecuencia de haber hecho algo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo voy al médico, bueno, he hecho el reconocimiento médico hace muy poco tiempo y sabéis que me dijo el médico, ¿verdad? Lo que me dice todos los años, tienes que bajar peso. Estás ahí, a tu edad, ya lo sé. Ahora, tengo que bajar peso no para estar más guapo, eso ya no tiene remedio, hace muchos años que ya no tiene remedio, por mi salud, por mi bienestar físico. Ahora, si yo bajo peso y estoy mucho mejor saludablemente hablando, ¿el médico me va a dar un premio? ¿Cuál es mi recompensa? La salud, que es consecuencia directa de las decisiones que yo tomo. Y esta es la palabra aquí. La palabra recompensa aquí es esta. Es una recompensa resultado de hacer lo correcto. No es un premio. No es tengo que ser bueno para que Dios me premie. No, no. Es lo mejor para mi vida. Obedecer la palabra de Dios. Pero también es al contrario. Si yo no le hago caso al médico, ¿el médico me va a castigar? No. Las consecuencias de mis decisiones las voy a pagar, independientemente de lo que el médico diga o quiera o pueda hacer. Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. La mayor recompensa de obedecer la palabra de Dios es tener paz en el corazón. Una paz real y verdadera que no vamos a poder conseguir ni con todo el oro del mundo. Ni con todo el oro del mundo. Esta es la recompensa en cumplir, en guardar la palabra de Dios. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. El salmista es consciente de que ni siquiera somos conscientes para poder discernir qué es lo correcto. Todos tomamos decisiones en nuestras vidas y lo hacemos siempre buscando lo mejor para nosotros. Y no sé si os ha pasado alguna vez, a mí muchas. Tomo una decisión pensando que es lo mejor para mí y al final
descubro que era, si no lo peor, una de las peores decisiones que podía haber tomado. Dice el salmista, líbrame. Este líbrame no es, Señor, impide que yo cometa pecado, porque sabemos que es imposible eso. El líbrame aquí significa perdóname, significa límpiame, significa líbrame de la culpa. Porque el salmista sabe que no es capaz de discernir muchas veces si las decisiones que toma son correctas y pide a Dios que lo perdone. Los pecados ocultos. La palabra aquí lo que significa es los pecados que no puedo recordar. ¿Cuántas cosas, cuántos pecados, cuántos errores he cometido yo en mi vida que ni siquiera me acuerdo? Pecados por los que no he pedido perdón al Señor, ni siquiera puedo pedir perdón al Señor porque directamente no me acuerdo. Y el salmista aquí está pidiendo al Señor que le perdone todos los pecados que cometió que ni siquiera se acuerda. Ahora dice, preserva, versículo 13, también a tu siervo de las soberbias. ¿La soberbia es un pecado oculto? Este es, si no el más visible, de los que más. Líbrame de la soberbia. Dice que no se enseñoree sobre mí. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque la soberbia precisamente lo primero que hace es dominar, hacerse con el control de una persona. El término aquí, líbrame, que no se enseñoreen sobre mí, lo que está diciendo es que lo pueda mantener bajo control. Porque el orgullo y la soberbia en nuestra vida es algo con lo que tenemos que luchar siempre, siempre. Es un enemigo poderoso, con una fuerza tremenda, que tiene la capacidad de dominar por completo a una persona. Y dice ahí, seré íntegro, estaré limpio de la gran rebelión. Dice literalmente, en otras versiones, me va a librar de cometer multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo, que es en sí pecado, me lleva a cometer otros muchos pecados. El orgullo en este sentido es una de las fuentes de mi vida para cometer más pecados y más errores. Y aquí lo que el salmista está pidiendo al Señor es, ayúdame a controlar el orgullo. Porque si me ayudas a controlar mi orgullo, seré capaz de vivir una vida con mucho menos pecado que si es al contrario. Esto me lleva a recordar la actitud de Faraón delante de Moisés. Dice allí literalmente que Faraón endureció su corazón. Y cada decisión que tomó Faraón con su corazón endurecido por su propio orgullo le llevó a cada vez una situación peor, hasta el punto de que le costó la vida de su hijo. La vida de su hijo. A eso nos lleva el orgullo, al pecado y a la muerte. Y para terminar, la oración del salmista en el versículo 14 es la oración que yo quiero hacer junto con él en esta mañana. Un deseo ferviente de que su vida sea aceptable delante del Señor, de que mi vida sea transformada por la palabra de Dios. Al contemplar la majestuosa creación de Dios, la creación que da gloria al Creador, y al conocer a través de su palabra al Creador, el salmista lo que pide a Dios es que transforme su vida para que su vida sea cada vez lo más parecida al plan inicial de Dios para él. Y esta es mi oración también. Creo que la decisión es la más lógica, es la mejor sin duda, aunque desgraciadamente no es la más habitual. Miles, millones de personas en todo el mundo pueden contemplar todos los días y todas las noches constantemente el testimonio de la creación acerca de Dios. Y la inmensa mayoría de las personas alrededor de la tierra tienen a su disposición la palabra de Dios para conocerle. Pero como dice Romanos capítulo 1 y versículo 21, no solo no dieron gloria a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron, dice literalmente, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Esta es la decisión de muchas de las personas hoy. Pero mi deseo es que tu decisión en esta mañana sea diferente, sea como la del salmista, sea como la mía y la de muchas personas que estamos aquí hoy, y que podemos decir con absoluta certeza que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida, rendir nuestra vida al Creador, al Señor. Pido al Señor que haga realidad en nuestras vidas en esta mañana estas palabras.
pues hemos tenido la oportunidad de meditar en la palabra de Dios y creo que ser también desafiados, como orábamos al ver cómo su creación nos habla, su palabra nos habla, y eso no puede dejarnos como estábamos. Pensando en la creación y en estos textos que Tony nos leía ahora sobre Romanos, cuando vemos la creación, hay dos maneras de verla. Está la manera en la que podemos verla con los ojos de la fe y ver la obra de Dios, o están las personas que ven la naturaleza, ven la creación y no reconocen, no son capaces o quizá no quieren hacerlo así. Y a nuestro alrededor mucha gente pues habla del azar, de la casualidad, de cómo todo ha surgido porque sí, pero nosotros sabemos que Dios es el creador de todo. No solo el creador, sino que también el recreador de todo. Porque al llegar al final de la palabra, al final de Apocalipsis, vemos cómo hay una nueva creación. Si ya esta creación que tenemos a nuestro alrededor nos parece impresionante, ¿cómo será la creación que nos espera cuando el Señor vuelva, cuando Él pues erradique totalmente la sombra del pecado que está ahora sobre la creación? Así que, pensando en eso, yo quería que cantáramos antes de tomar el pan una canción que dice: sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré. Y eso es lo que nos espera, y por eso podemos ahora cantarlo, y os invito a hacerlo dando gracias y ya entrando también en poniendo en mente lo que vamos a hacer a continuación, que es tomar el pan y el vino para recordar la obra de Jesús. Nos ponemos en pie todos juntos y cantamos: sé que el día llegará.
enaltecerá. Toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Señor, contemplamos los cielos, las estrellas, el universo, y nos quedamos admirados ante la grandeza de tu gloria, de tu poder, de tu sabiduría. Y Señor, es algo que nos llena de emoción contemplar esa creación tan preciosa que tú pones delante de nosotros y que nos habla de una forma tan clara. Pero también, Señor, miramos a tu Hijo Jesús clavado en una cruz. Nos quedamos también admirados, Señor, y totalmente sin palabras, considerando cómo ese Dios de la gloria, ese Dios sabio, ese Dios eterno, viene a este mundo y entrega su cuerpo, entrega su vida para rescatar al ser humano de nuestro pecado y de sus consecuencias terribles, de la muerte eterna, del infierno, de la condenación, de estar alejados de ti por toda la eternidad. Contemplamos, Señor, esa cruz que nos habla de tu misericordia, que nos habla de tu amor, de tu perdón, de tu compasión, que nos habla, Señor, de lo mucho que tú nos amas y del precio que tú has tenido que pagar para que cada uno de nosotros tengamos acceso libre, directo y gratuito a ese regalo que tú nos das por medio de Jesucristo. No hay nada, Señor, que podamos hacer para compensar o para pagar todos tus beneficios para con nosotros.
Pero el Señor, al participar de este vino que nos recuerda la sangre de Cristo, de aquel cordero sin mancha y sin contaminación que fue ofrecido por nuestros pecados, lo queremos hacer, Señor, con gratitud en nuestros corazones. Y queremos, Señor, poner nuestras vidas a tu servicio. No para obtener una recompensa, Señor, sino porque, como hemos escuchado en esta mañana, es lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de esta eterna seguridad, de esta confianza y de esta tranquilidad que solamente tú nos das. A Cristo sea la gloria, en el nombre de Él. Amén. Vamos a tomar un momento ahora también para recoger la ofrenda. Aquellos que nos queremos identificar con la obra de la Iglesia, ofrendamos para su sostenimiento y damos muchas gracias a todos los que ejercitáis vuestro corazón para hacerlo así. Y realmente damos muchas gracias al Señor porque nos sostiene y nos ayuda a poder seguir adelante. Mientras vamos ofrendando, también un par de anuncios. El primero es recordaros que el día 18 de julio vamos a tener reunión de bautismos. Será a las 11:30, el horario habitual de esta reunión, que será una reunión especial porque será reunión de bautismos. Y también ya sabéis que va a estar visitándonos el pastor José Manuel Sierra, así que esperamos disfrutar de un tiempo muy bonito aquí dentro de 2 semanas. También comentaros que la reunión de oración que estábamos haciendo en Zoom a partir de ahora se hace el día miércoles, nada más. Así que el miércoles a las 9:30, todos aquellos que queráis estáis invitados a conectaros para pasar un rato de oración que es de mucha bendición. Así que os animamos también a participar. Y bueno, no hay mucho más que decir porque ya sabéis que estamos en verano, hay menos actividades, pero qué bueno que podamos seguir conectados y, por supuesto, conectados con el Señor cada día. Y para despedir esta reunión, yo os invitaría a cantar ¿Cómo podré dejar de alabar? Hemos tenido un culto en el que hemos estado abriendo los ojos a la creación, a la palabra de Dios, a la obra de la cruz, y todo eso sin duda que nos llena la boca, o debería llenarnos, de alabanza a Dios. Así que nos ponemos en pie y todos juntos cantamos ¿Cómo podré dejar de alabar? Su canto.
vuelvo a caer, cantaré porque hoy estás tú. Bendiga.